usados, antigüedades, productos varios de muy buena calidad y hasta antojitos, es parte de lo que encontramos en el flea market o mercado de pulgas. Porque mira, este tipo de mercados es muy común, ¿verdad? Como si estuvieras hablando de algo en la Ciudad de México. Encuentras todo tipo de artículos mexicanos, de todos los estados de México, se puede decir, ¿verdad? Encuentras, como te digo, de todo, gente de Michoacán, Jalisco, de todas partes se encuentra gente por aquí. A este tipo de mercados tan comunes en Estados Unidos, lo vuelve aún más atractivo los precios accesibles de cada artículo, pero sobre todo, la esencia que se vive en este lugar al recordar los tradicionales tianguis a los que estamos acostumbrados a acudir los mexicanos. Pues yo me siento con mucho orgullo, satisfacción, traerles aquí a los paisanos nuestro producto, que muchos me han dado las gracias, y pues traigo lo mejor posible de nuestro México, ¿verdad?, para pues vender y ofrecer de lo mejor, ¿verdad? Pues ya le digo. Y es así como la esencia latina se vive cada fin de semana en los ya tan conocidos mercados de pulgas. Y es que no olvidemos que el flea market se vuelve el punto de referencia para la aportación económica de cada ciudad en Estados Unidos. Pues los miles de visitantes que acuden cada semana tienen el anhelo de seguir conservando su identidad a través de cada producto que adquieren. Compártanos un poquito esta experiencia. Pues es lo más triste que puede haber, pero hay que pensar más en los hijos, porque por eso nos venimos, ¿no?, para sacarlos adelante. Dejar a, pues, todo, nuestras raíces, nuestras costumbres. Por eso venimos aquí, para recordar un poquito lo que es nuestro México, ¿no?